unos aceites de oliva. Sabemos que va a freír enseguida. Le vamos echando la carne. No le echamos la sal todavía. Ve que se hace como una espumita. ¿Sí? Esta espumita. Bueno, ahora lo vamos a sacar esta carne. Vamos a sacar ese aceite. Vamos a poner aceite nuevo. ¿Sí? Esto lo tiramos. Ponemos un aceite nuevo. Seguimos bien las cebollas. Yo prefiero mezclar el ajo más tarde, cuando está la carne. Acá se me cayó un poco. Vamos a poner la carne. Ponemos laurel. Esto es mi preferencia, no hay que echarle orégano, pero yo le he hecho porque me gusta el orégano. Soja, salsa de soja. Los hongos. Bajamos un poco a medio el fuego porque ya está muy caliente. Yo le lavo la cuchara para que no quede nada de la carne cruda, ninguna bacteria. Thank you.
paprika. ¿Sí? Al final, cuando estoy a punto de echarle el agua, le voy a echar la paprika, porque se quema, dice mi mamá. Esto es fundamental para darle el color marrón al gulas, si no sale todo, sale un marrón muy clarito. Agua hirviendo. Esto lo vamos a dejar hervir como una hora y cuarto. Para que se ablande bien la carne. Si no, la carne es muy dura. Especialmente acá en Estados Unidos. Cada rato hay que venir y mirarlo, porque se puede evaporar toda el agua y quemarse todo. Así que esto hay que cuidarlo, no se puede ir uno a mirar televisión, ir a bañarse o hacer otras actividades placenteras dejando esto sin cuidarlo. Bien, echamos un cubito de caldo, puede ser de carne, puede ser de pollo. No importa. Bárbaro. Esto hay que asegurarse de que están bien separados, no se quedan pegados y uno se puede atragantar, como le pasó a mi padre. Thank you.
Y ahora el secreto de la mama. Se le echa esto, una harina. Y otro secreto, el sour cream. Y acá están gulas. Thank you.